Estamos coordinando con la Policía de Tránsito. Nosotros tenemos 30 efectivos disponibles que los hemos capacitado, los hemos implementado, de tal manera que podamos cumplir las expectativas respecto a la seguridad de los escolares. A pocos días de iniciarse la temporada escolar en las instituciones educativas estatales y privadas, el jefe de Seguridad Ciudadana de la provincia del Santa, Enrique Larraín, anunció que se destinarán 30 serenos acompañados de efectivos policiales para velar por la seguridad de los estudiantes que acudan a clases en los colegios ubicados en puntos críticos de la ciudad. En casualmente estamos coordinando ahorita el repintado de las señales de seguridad respecto a los cruceros peatonales para que puedan trabajar mejor tanto la policía y el serenazgo, que vamos a trabajar en forma conjunta, porque si ellos están presentes verán el tráfico, nosotros veremos que los alumnos se organicen y pasen por donde debe de ser. De paso también que le vamos instruyendo, le vamos enseñando que usen los cruceros peatonales. Debido a los antecedentes registrados años atrás, en donde se detectó la presencia de pandillaje en las afueras de los colegios, Larraín Sobrino comunicó que, luego de recibir la solicitud de 10 instituciones para que los serenos resguarden tales lugares, tomarían medidas al respecto. Estamos evaluando y la intención es de poner seguridad en las puertas. Hay mediaciones, no de todo, porque sería mentirles, porque son muchos los colegios, pero por lo menos los que tienen ese tipo de problemas. ¿Cuántos son los que tienen ese tipo de problemas? ¿Y cuáles son? No le podría decir, me han solicitado, no por ese tema, sino por problemas de pandillaje y orden público, el San Pedro, el Politécnico, que son los más conocidos. Finalmente, el funcionario comunicó que estas acciones se darán de manera permanente, tanto en el turno de mañana como en el de la tarde.